Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. La conferencia de hoy tiene un objetivo muy concreto. Es un proyecto de investigación que yo he venido desarrollando y que nace de una constatación que habitualmente ignoramos, que habitualmente damos por... Son esas cosas que suponemos que así debieron ser y que nunca nos cuestionamos por ella. Y la pregunta es, ¿por qué el proyecto insurgente de José María Morelos terminó siendo un proyecto republicano? Esta pregunta nunca nos la hacemos, porque suponemos que la insurgencia debía ser republicana. Suponemos que la insurgencia tenía que ir a dar a una república. Pero bien visto, es una pregunta que merece la pena hacerse, sobre todo si consideramos varias cosas. La primera, buena parte de los proyectos de la insurgencia, desde los que encabezó Ignacio Allende hasta los que encabezó Ignacio Rayón y finalmente el que terminó consiguiendo la independencia en 1821, es decir, la unión entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, propusieron una monarquía. Allí parece un caso medio aislado el de José María Morelos y su proyecto de república. Y segundo, la segunda razón por la cual hay que hacerse esta pregunta tiene que ver con una cosa de sentido común. Nadie nace republicano, nadie nace federalista, nadie nace liberal. Habitualmente leemos en los manuales y sobre todo en los libros de divulgación, José María Morelos, quien desde siempre tuvo ideas liberales o desde siempre tuvo ideas a favor de la libertad. Bueno, yo no sé si cuando tenía 5 años efectivamente tenía ideas republicanas o no. Habitualmente caemos en estos juegos, ¿no? Habitualmente caemos en los juegos de creer que los próceres siempre tuvieron el mismo pensamiento desde un origen. Y no es así. Como les dije, sabemos que buena parte de la insurgencia mantuvo no solamente un credo monárquico, sino que incluso mantuvo un voto de confianza a favor de Fernando VII, el rey de España. Esta es la razón por la que he titulado a esta charla de hoy José María Morelos, Fernando VII y la República. ¿Y qué tiene que andar haciendo Fernando VII en todo esto? ¿Qué tiene que andar haciendo Fernando VII en la concepción de república de José María Morelos? Vamos a empezar a hacer un poco de historia, vamos a empezar a hacer un poco de recuerdo, de ver cómo se fueron dando las cosas para que estallara ese gran movimiento que fue la insurgencia, lo que hoy conocemos como Guerra de Independencia, y que finalmente haría que por lo menos una parte de ese gran movimiento, y una de las partes más importantes desde mi punto de vista, la encabezada por José María Morelos, terminara promoviendo una forma de gobierno republicana. Entonces, bueno, vamos a empezar con este recuento. Los historiadores de las décadas recientes están de acuerdo en que, independientemente de todas las condiciones económicas, sociales, culturales, ideológicas que había en Nueva España a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, el movimiento que estalló a partir de 1810 es un movimiento que tuvo un fundamento claramente político. Independientemente de que sí, sin duda hay condiciones económicas, sin duda hay problemas y tensiones sociales, sin duda hay por allí componentes ideológicos, reformistas, ilustrados, pero se trató fundamentalmente de un movimiento político que se debió en muy buena medida a la crisis de legitimidad que se ocasionó en 1808, 2 años antes del estallido de la insurrección, en 1808, cuando los reyes de España, cuando Carlos IV, el rey de España,
y su hijo, el príncipe heredero al trono, después de haber protagonizado varios escándalos de palacio, incluso en algún momento el hijo Fernando trató de quitarle la corona al padre a través de unos amotinamientos en Aranjuez a comienzos de ese mismo año. Decía, después de haber protagonizado varios escándalos palaciegos, tanto el rey Carlos IV como su hijo Fernando fueron llamados por Napoleón a la ciudad francesa de Bayona y allí fueron obligados a renunciar a sus derechos a la corona de España. Estas son las famosas abdicaciones de Bayona. Esto provocó una crisis sin precedentes, una crisis de legitimidad sin precedentes, sobre todo por la manera como se dio este proceso. Si ustedes se fijan, en la historia de Europa no es extraño que unas monarquías cambien por otras. De hecho, esto había pasado en la propia España. En la propia España, 100 años antes, hacia 1800, hacia 1700, perdón, cuando Carlos II no tuvo descendencia, pues la corona de España fue disputada entre un monarca austriaco, un príncipe austriaco y un príncipe de origen francés. Y finalmente ganó el príncipe de origen francés, Luis Felipe de Anjou. Y esto introdujo una nueva dinastía a España. No era extraño entonces tener reyes o tener príncipes que tuvieran un origen, llamémosle así, extranjero. Pero aquí la forma como se llevó a cabo y las circunstancias completas en las que se llevó a cabo se llevaron a cabo estas abdicaciones sí que fueron extraordinarias y vamos a ver por qué lo fueron. Lo primero, porque las noticias de que los reyes de España, de que Carlos IV y su heredero Fernando habían abdicado, se conocieron en España no a través de un decreto oficial, no a través de un comunicado del rey, sino a través de la Gaceta. Imagínense ustedes que un buen día los madrileños abren la Gaceta y ahí se encuentran una orden del rey, de Carlos IV, diciendo que se obedezca en todo y para todo a mi lugarteniente Joaquín Murat, un mariscal francés. Luego, la siguiente, una carta de Carlos IV diciendo, yo soy aquí el rey, mi hijo no. Y si algún día dejé la corona en manos de mi hijo, pues ahora lo rechazo, en realidad yo soy el rey. Y luego otra carta en la que se dice, pues yo, Carlos IV, rey de España, dejo mi corona, renuncio a mi corona a favor de mi amado amigo y aliado Napoleón, el emperador de los franceses. Y luego Fernando, el hijo del rey, Fernando el príncipe de Asturias, también con una comunicación en la que dice, pues yo renuncio a todos mis derechos hereditarios al trono de España a favor de Napoleón. Perdón, esto fue como muchos hispanoamericanos, como muchos españoles e hispanoamericanos lo hicieron ver, esto fue una traición. Esto fue una vil venta de los derechos de un reino. Después, algún tiempo después, los españoles se enterarían de las capitulaciones precisas entre Carlos IV y Napoleón. Entre Godoy, imagínense ustedes, hasta el favorito del rey entró a la negociación y obtuvo también beneficios, y por supuesto Fernando, el hijo del rey, el príncipe de Asturias, en lugar de pelear por su corona, lo que hizo fue, pues renuncio a mis derechos a cambio de, pues, de un par de castillitos por allí en Francia, una renta vitalicia, algunos derechos señoriales, una pensión, por supuesto, varias riquezas, mucha riqueza, etc. Vendió sus derechos. No hay otro término. José María Blanco White, un español, esto de Blanco White es que vivió siempre en Londres, ¿no? Entonces traducía su nombre. José María Blanco, que llamabas en realidad José María Blanco y Crespo, o Joseph B. White, en un periódico que publicaba, que se llamaba El Español, lo señaló, es que esto es una compraventa. Están vendiendo
el reino. Y esto, este elemento, esta compraventa del reino, es muy importante para entender las dos posiciones que habría tiempo después en México, en Nueva España, con motivo a qué forma de gobierno es la que la insurgencia promueve. Si una forma de gobierno monárquica o una forma de gobierno republicana. No me voy a meter mucho con la forma de gobierno monárquica. Después de todo, demos por sentado que era la forma de gobierno más natural, más normal en aquella época. No solamente los habitantes de esta parte del mundo habían vivido ya 300 años bajo una monarquía, con un rey, por cierto, al que nunca veían, pero bueno, finalmente una monarquía y no sé cuántos milenios bajo el gobierno de Tlatoanis y otra clase de señores que gobernaban en el México prehispánico también de manera unipersonal. Pero pongamos la atención un poco a lo de la república. Con monarquía no me voy a detener, no me voy a detener demasiado. Simplemente voy a decir que al momento en que se conocieron las noticias de las abdicaciones de Bayona, muchos españoles y muchos hispanoamericanos se dieron cuenta de que estaban frente a una disyuntiva. Si reconocían las órdenes del rey, es decir, de Carlos IV diciendo ahora el rey es Napoleón, pues entonces iban a tener que obedecer a Napoleón y a quien éste nombrara, a José, su hermano, José Bonaparte. Algunos españoles, y voy a decir que eran españoles muy ilustrados, muy, muy ilustrados, dijeron, pues sí, qué bueno, porque Carlos IV, no sé si ustedes han visto en algún libro las pinturas que le hizo Goya a la familia de Carlos IV, aparece con cara de idiota. Pues con un rey así, si te están poniendo nada más y nada menos que al hermano de Napoleón, que a José Bonaparte, que además es un representante de la Ilustración, es un hombre progresista, pues enhorabuena que sea nuestro rey, ¿no? Entonces hubo por ahí un montón de españoles que dijeron, sí, bienvenido sea José Bonaparte, qué bueno que está aquí, ya nos hacía falta una reforma a esta monarquía tan decrépita. Entonces, que vengan los Bonaparte. Salvo que hay un pequeño problema allí. El aceptar a José Bonaparte hubiera implicado una subordinación de la monarquía española al imperio francés. Y esto es algo que desde un inicio también los pensadores ilustrados españoles se percataron. De hecho, la primera vez que se empieza a emplear el término independencia es precisamente en ese sentido. Estamos perdiendo independencia. Esta monarquía está perdiendo independencia frente al imperio francés. Y es por esto por lo que muchos ilustrados, pues muy ilustrados, les hubiera encantado las reformas que traía José Bonaparte. Fíjense ustedes, José Bonaparte no solamente traía un montón de ideas ilustradas, sino que llegó con una constitución bajo el brazo. La primera constitución, bueno, no era propiamente una constitución, se llamó Estatuto de Bayona, pero hacía las veces de una constitución. La primera constitución de la historia de España, y también de nuestra historia, por lo que nos toca por haber formado parte de España, es este Estatuto de Bayona, que traía Bonaparte bajo el brazo para gobernar su nuevo reino. Les decía, muchos ilustrados españoles dijeron, no, espérate, es que vamos a perder independencia. Y esto sí que es algo que no podemos tolerar. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer es simplemente decir, no acepto las abdicaciones. Las abdicaciones fueron forzosas. Las abdicaciones fueron violentas. Ni Carlos IV ni Fernando VII hubieran querido vender su reino. Los obligaron. Estos franceses los obligaron. Y entonces, pues hay que restaurar, hay que conservarle el reino a sus legítimos reyes, es decir, a Carlos IV y a Fernando VII. Sobre todo a Fernando VII, que empezó a ser visto como el deseado, como la esperanza de una España que pudiera salir adelante de manera independiente. Esto pasó en Nueva España también. Cuando uno revisa, pongamos solamente algunos ejemplos, cuando uno revisa los argumentos del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808, son esos.
No reconocemos las abdicaciones de Bayona porque fueron forzadas y contrarias a derecho, y por lo tanto nuestro rey es Fernando VII, y vamos a conservarle el reino independiente, independiente no de España, de Francia. Acuérdense ustedes cómo se empieza a usar ese término. Y lo usa Ignacio Allende. A mí me encanta la declaración de Miguel Hidalgo cuando dice, ah, bueno, es que este hombre, Ignacio Allende, se entrevistó conmigo y me decía que la independencia, y por allí dice Miguel Hidalgo, pues sí, a mí me gustaba lo de la independencia, pero yo no quería hacer nada. En realidad era él, Ignacio Allende, el que andaba muy movido. Y andaba muy movido diciendo que si no hacíamos la independencia, entonces el reino se iba a entregar a los franceses. Y todavía tenemos por ahí otras declaraciones de otros insurgentes, en los que podemos observar que la principal diferencia que había entre Ignacio Allende y Miguel Hidalgo es que Allende siempre estuvo recuperando la figura de Fernando VII, la imagen o el argumento de Fernando VII como la causa por la cual se estaba peleando, para traerlo de regreso, para hacer que reinara otra vez en sus reinos, mientras que Miguel Hidalgo no tiene una posición clara, aunque me sospecho yo, y creo que Carlos Herrejón, quien mejor ha estudiado esto, ha apuntado también en la misma dirección, me sospecho yo que Miguel Hidalgo, la verdad es que a don Fernando VII ya no le, que Fernando VII ya no le hacía mucha gracia a Miguel Hidalgo. La verdad es que Hidalgo no incluye en su discurso, salvo en un par de ocasiones, el nombre de Fernando VII, y por allí incluso hay algunos documentos, algunos manifiestos atribuidos a Hidalgo que dicen, bueno, sí, viva Fernando VII y todo esto, pero ya Carlos Herrejón se ha encargado de demostrar que esos manifiestos no son de Hidalgo, sino que son del movimiento que está a su alrededor, pero no de él. Creo allí que Hidalgo ya estaba también un poquito alejándose de Fernando VII. ¿Y por qué alejándose de Fernando VII? ¿Cuál es la razón por la cual habría de alejarse de Fernando VII? Pues por lo que acabo de señalar hace un momento. Ese hombre vendió sus derechos al reino, ese hombre vendió a su reino y hizo un acuerdo de compraventa, pero un acuerdo de compraventa con algo que sin duda el rey consideraba su patrimonio, porque los reyes de España consideraban que sus dominios eran su patrimonio. Sí, su patrimonio, pero no su propiedad. Porque esto no se trataba únicamente de vender tierras, aguas, vaquitas y una que otra cosa que estuviera por allí, sino sobre todo personas, que son los súbditos de ese monarca. Actualmente tenemos muchos problemas para entender las diferencias que hay entre ciertos términos, pero yo creo que en aquella época no. Actualmente a nosotros nos cuesta trabajo pensar que hay diferencia entre patrimonio y propiedad. Bueno, son cosas diferentes. Una cosa es el patrimonio y otra cosa es la propiedad. Y otra vez recurro a los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México de 1808 cuando decían que efectivamente el reino era patrimonio del monarca, pero no como propiedad, sino como mayorazgo. Es decir, que no podía enajenarlo, no podía venderlo, no podía fraccionarlo ni entregarlo a cambio de nada. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una faceta que creo que está poco estudiada por la historiografía, pero que sin duda estuvo allí presente, de un rechazo a las acciones que cometieron los reyes. Estos reyes que se atrevieron a vender su patrimonio, pero no su propiedad, sino que al vender el reino están cometiendo un acto de traición al propio reino. Y por eso Servando Teresa de Mier, en la historia de la Revolución de Nueva España, en el último capítulo, ese capítulo maravilloso de la historia de la Revolución de Nueva España, arguye que cuando los reyes de España vendieron, abdicaron a su corona, vendieron sus derechos al trono, el pacto que había entre rey y reino había quedado disuelto. Y por lo tanto los americanos estaban en capacidad de organizar su nuevo pacto de gobierno como mejor les acomodara. Hay un pacto entre rey y reino y el pacto se rompió, y señores, no hemos sido los americanos los que lo hemos roto. Ha sido precisamente
el monarca, ha sido precisamente el rey el que lo ha violentado. Pero Servando Teresa de Mier va un poquito más lejos. Servando Teresa de Mier dice que el pacto ha sido violentado, pero no únicamente por las abdicaciones o por las renuncias de Bayona, sino que en realidad los reyes ya estaban violentando el pacto desde antes. ¿Cómo es posible esto? Bueno, lo que dice el padre Mier, y muchos historiadores después lo van a recuperar, es que desde mediados del siglo XVIII, cuando los reyes de la Casa de Borbón, particularmente Carlos III, el padre de Carlos IV, el abuelo de Fernando VII, introdujeron una serie de reformas, lo que nosotros hoy llamamos reformas borbónicas, que empezaron a quitarle facultades de autogobierno a los americanos. Los americanos, hasta mediados del siglo XVIII, tenían cierto control, no mucho, finalmente hay un vínculo de dependencia, pero tenían cierto control sobre instituciones de gobierno de la Nueva España. Los ayuntamientos, las audiencias, los americanos estaban muy metidos en las audiencias, los cabildos catedralicios, los cabildos eclesiásticos. Y estas reformas, entre otras cosas, hicieron que los americanos empezaran a perder ese control. Se empezó a sustituir al personal, a los funcionarios del gobierno, se empezaron a sustituir a los americanos con peninsulares, con gachupines. Entonces allí, dice Mier, allí ya están atentando contra el pacto, porque el pacto implicaba, entre otras cosas, que cada quien gobierne el lugar donde nace. Los americanos tenemos derecho a gobernar el lugar donde nacemos. Pero la traición sigue todavía más y más adelante. En 1803, Carlos IV firmó un convenio con Napoleón, con su amado amigo, ¿no? Es así como le decían. Firmó un convenio con Napoleón en los historiadores ahora conocemos con el nombre del Tratado de Subsidios. Este Tratado de Subsidios obligaba al rey de España a entregar una cantidad fabulosa de dinero como rescate, de pagarlo a Francia, como rescate para evitar que España entrara en las nuevas guerras de Francia contra la Gran Bretaña. Imagínense ustedes esta posición tan desesperada. España, una potencia militar que sabe que está a punto de la bancarrota, que está a punto de quebrar, que ya no quiere meterse en ninguna guerra, y que de pronto los franceses, su amado amigo y aliado, le dice, pues si no quieres entrar en una nueva guerra con la Gran Bretaña, me vas a tener que estar pagando mensualmente un rescate, un subsidio. Lo original de este tratado, hay que leerlo allí con detalle, lo original de este tratado es que por vez primera se obligaba a las tesorerías americanas a pagar directamente a los acreedores del rey de España. Es decir, ya el dinero que sale de México, de la tesorería de México, ya no va a la corte en Madrid, ya no va a las arcas del rey y luego el rey que haga lo que quiera con ese dinero, pagarle a sus acreedores. No, sino que se habilitaba a las tesorerías de América, pensemos en la de la Ciudad de México, que es la que nos interesa. La tesorería de la Ciudad de México tiene que pagarle directamente a los acreedores del rey. ¿Y saben quiénes son los acreedores del rey? Pues muchos de los acreedores del rey son banqueros franceses o británicos. Es decir, le estás dando dinero al enemigo. En un año después, a finales de 1804, desesperado Carlos IV porque se queda sin recursos para continuar las guerras, ya nadie le presta dinero, está en una situación terrible, emite el famoso decreto de consolidación de vales reales. Este decreto de consolidación de vales reales que obligaba a los tribunales de capellanías y de obras pías a que todos sus recursos se le enviaran a la corona para que la corona pudiera consolidar sus vales, es decir, para tener capital líquido con el cual respaldar nuevos préstamos. El problema, y ustedes lo saben muy bien, es que en la Nueva España, la Iglesia, estos tribunales de capellanías y de obras pías son parte de la Iglesia no tiene dinero líquido. La Iglesia recibe muchos ingresos, pero estos ingresos se invierten, y se invierten habitualmente en préstamos para productores,
para rancheros, para hacendados, para mineros, para comerciantes. La iglesia es un gran aviador. Aviador no en el feo sentido que se le suele dar en las oficinas de gobierno, sino en el sentido de avío, de financiamiento. ¿Qué tiene que hacer la iglesia entonces? Si la corona te está pidiendo dinero, pues cobrar esos dineros y cobrárselo a los hacendados, a los rancheros, a los productores. Y hoy sabemos que muchos de estos productores, como Gabriel de Yermo, un productor de azúcar de acá, de la zona del sur de Cuernavaca, de Temisco, se me acababa de ir su nombre, debían cantidades fabulosas, más de medio millón de pesos al Tribunal de Consolidación de Vales Reales, a la Caja de Consolidación de Vales Reales. Claro, estos hombres muy ricos, pues pagaron muchas cantidades, pero también pudieron negociar para que ya no se les cobrara las otras o que las otras se les cobraran después, un poco con la esperanza de que después se cancelara el decreto. Y efectivamente, muchos de ellos salieron más o menos bien librados. Otros no tanto. Sabemos, por ejemplo, que a un cierto cura de la Congregación de Dolores en la Intendencia de Guanajuato, creo que Miguel Hidalgo se llamaba, no solo tuvo que pagar buena parte de las deudas que tenía, sino que incluso perdió una de las propiedades, una de las haciendas. Y es que habitualmente vemos a Hidalgo como cura párroco, pero Hidalgo también era empresario, también tenía ahí su faceta. Bueno, le fue mal con este decreto de consolidación. ¿Y qué es lo terrible del decreto de consolidación? Fíjense que yo a veces me he quedado pensando que, pues, finalmente estos hombres son buenos súbditos del rey, son leales al monarca. Yo creo que muchos de ellos hubieran estado dispuestos a sacar dinero de la bolsa y decir, pues ahí va para la guerra. Y les voy a comentar algo que creo que prueba esto que acabo de decir. Cuando se canceló el decreto de consolidación de Vales Reales en 1808, ya en España se había organizado un gobierno para dirigir la guerra contra los franceses, y entonces de la Nueva España, sin obligar a los empresarios de Nueva España, ya sin apretarles el pescuezo, con gusto soltaron casi 8 millones de pesos de plata para apoyar la guerra contra los franceses. Fíjense ustedes cómo entonces no era tanto el asunto de que me duele el bolsillo, porque plata había en Nueva España. Entre 1805 y 1808, es decir, el periodo de vigencia del decreto de consolidación, salieron casi 10 millones de pesos por concepto de esta medida extraordinaria. Y a esto hay que agregarle la salida continua de impuestos, ¿no? Que estamos hablando de cantidades estratosféricas. Bueno, como les acabo de decir, se cancela la consolidación en 1808 y en ese momento, entre 1809 y 1811, comienzos del 11, los novohispanos soltaron una millonada para la guerra con España. Es decir, era gente leal a su rey. Entonces, ¿qué los molestó de la consolidación? ¿Cuáles son las cosas que les molestaron de la consolidación? Bueno, por supuesto, el golpe al bolsillo. Eso es inevitable. Todos nos enojamos cuando nos pegan en el bolsillo. Pero hay otras razones. Primero, que se sacara dinero del fondo de donde se sacó, porque es un fondo, como les acabo de decir, de financiamiento, y los novohispanos sabían que esto iba a afectar las líneas de crédito, como efectivamente sucedió. Es decir, el problema no es que saques dinero, el problema es que además sacas dinero y sacas el dinero de los sistemas crediticios que hay en la Nueva España. Y les voy a poner un resultado bien concreto de esta afectación. Ustedes saben que entre 1808 y 1809, hubo, sobre todo en el 9, hubo una de las peores sequías en la historia de Nueva España. Una sequía terrible. Enrique Florescano, en un libro ya clásico, documentó muy bien esta sequía. Bueno, ¿qué era? Esta sequía fue tan dura que fue la que ocasionó que todo se viniera abajo. Pues antes también había habido sequías, muchas. Pero las sequías anteriores se solucionaban en muy buena medida porque los rancheros podían acceder a sistemas de crédito que les permitían comprar su maíz para la siguiente cosecha y sobrevivir. En este momento, los sistemas de crédito estaban rotos gracias a la consolidación de Vales Reales. Entonces,
Ahí hay una queja. Cuando uno lee con cuidado la representación de Manuel Abadí Queipo o la representación de Domínguez, el corregidor de Querétaro, en contra de esta medida, uno se puede dar cuenta de que no solamente les duele que se vaya el dinero, sino que además, ¿de dónde están sacando el dinero? Eso es importante. La otra razón de descontento, la manera como se aplicó la medida de consolidación. Sabemos que los que cobraban, los comisarios que se encargaban de cobrar cobrar los dineros del decreto de consolidación, se podían quedar con un porcentaje. Entonces ya se imaginarán ustedes la corruptela que esto desató. Se acusó al propio virrey José de Iturrigaray de estar fomentando, de no querer suspender momentáneamente la medida, de no querer suspender momentáneamente el decreto de consolidación, pues porque se estaba forrando, estaba enriqueciéndose. Y hay una tercera razón, y con esto vuelvo al tema original de mi conferencia. La tercera es porque los novohispanos sabían que en muy buena medida ese dinero no iba a dar a manos del rey de España. Iba a dar, en muy buena medida, a manos de aquellos a los que el rey pues no está combatiendo, porque Napoleón y el rey eran aliados, pero iban a dar a manos de Napoleón, iban a dar a manos de una potencia extranjera. En España, yo nunca lo he visto para México, valdría la pena investigarlo para México, pero en España esta clase de medidas fueron las que empezaron a fomentar el rumor de que se quería vender el reino a los franceses, se estaba vendiendo el reino a los franceses. Fíjense cómo desde antes de las abdicaciones de 1808, ¿no? Desde mucho antes ya estaban estos diciendo que se quiere vender el reino a los franceses. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la República? Pues que en 1810, como es bien sabido, y este año conmemoramos 200 de aquellos acontecimientos, Miguel Hidalgo y un grupo de hombres, cerca de 600, dice Aldama en su declaración, salieron del pueblo de Dolores el 16 de septiembre y encabezaron una insurrección muy violenta que terminaría, si no terminó dándole la independencia al reino, sí terminó hiriendo de muerte al virreinato, como decía Edmundo Gorman. Después de esa insurrección, las instituciones virreinales ya no se pudieron recuperar. Esta insurrección, como les decía hace rato, tuvo una doble hélice ideológica a favor de una forma de gobierno o de otra. Mientras que algunos individuos, como Ignacio Allende y después Ignacio Rayón, insistían en que había que pelear por el rey y en que había que mantener una república, pues otros empezaron a desconfiar del rey y empezaron a ver el peligro de que el reino, como patrimonio de un monarca, de un señor, fuera vendido a una potencia extranjera. Y esto, como les decía yo, no podemos verlo con claridad en Hidalgo. Yo sospecho que Hidalgo ya andaba por ese camino. No me atrevería a decirlo con claridad. Pero con quien sí podemos verlo ya con mucha claridad es con José María Morelos. Desde el plan del Aguacatillo de noviembre de 1810, fíjense ustedes, es un plan muy temprano, un plan de organización de la insurgencia, Morelos ya incluye varios artículos en los que señala la necesidad de que el gobierno que se establezca en Nueva España, el gobierno insurgente, pues no solamente acabe con los tributos y acabe con las distinciones de casta, todas estas cosas que ya ustedes saben y por eso no me voy a detener en ellas, ¿no? Todas las reformas que impulsa José María Morelos, entre ellas, por cierto, una de restitución de tierras a los pueblos que las hubieran perdido a manos de hacendados españoles. Es una de las primeras propuestas de restitución de tierras del movimiento insurgente, está aquí en este plan del Aguacatillo de noviembre de 1810. Pero le dedica varios artículos Morelos al tema de la exacción de riqueza de Nueva España. Lo que dice Morelos es que tenemos que acabar con esta exacción de riqueza. Tenemos que acabar ya con, tenemos que cortar ya este flujo de riqueza que está saliendo de la Nueva España y que está yendo a las arcas, vayan ustedes a saber de quién sabe quién. Incluso pudiera parecer un poco ingenuo, pero Morelos llega a decir ahí en el plan del Aguacatillo, y es que quedándonos nosotros con nuestras riquezas podemos ser
podemos vivir ricos y felices. Así lo dice Morelos, con esas palabras. Y uno puede pensar, bueno, qué ingenuo es este hombre, ¿no? Con que cortando ya la salida de plata. Pero si empezamos a hacer cuentas, nos podemos percatar que con unos 10 años que no hubiera salido riqueza de Nueva España a España, la capitalización del virreinato hubiera sido impresionante. Es decir, este proceso de capitalización del que hablaba Marx, si se hubiera quedado esta plata aquí, se hubiera dado ese proceso. Es decir, es tanto así la cantidad de plata. Les platicaré también una anécdota para que vean ustedes la importancia de la producción de estas colonias. John Tutino me hizo ver en alguna ocasión un párrafo de Fernand Braudel. Fernand Braudel es un historiador francés que tiene esta obra maravillosa sobre economía, civilización material y capitalismo en Europa de los siglos XVI al XVIII. Y entonces Braudel dice, hay una cosa muy curiosa. A comienzos del siglo XIX el capitalismo tiene una pequeña depresión. Bueno, no una pequeña depresión, una gran depresión, que luego se va a contrarrestar gracias a la Revolución Industrial Británica. Y Braudel nunca se explicó por qué vino esta depresión. Pues vino básicamente por dos factores. Primero, porque Haití dejó de mandar riqueza a Francia, y Haití era la colonia más rica, no solamente de Francia, de Europa, es la colonia que más produce. Y la independencia de Haití cortó ese flujo, y dejó de salir plata de Guanajuato. Dejó de salir plata de Guanajuato. Esto representó una afectación enorme para la acumulación de capital de las potencias europeas. Que insisto, después se recuperaron gracias a otros factores, pero de momento Braudel registra allí esta caída y Braudel no se explicó muy bien nunca por qué, de dónde venía. Pero bueno, Morelos sabía que la salida de capitales estaba representando una sangría enorme. Y entonces cuando uno empieza a leer y empieza a reconstruir el pensamiento de José María Morelos, uno se da cuenta de que este argumento, junto con el argumento de la entrega del reino a una potencia extranjera, es un argumento que siempre va a estar presente. Y aquí vamos a decir, hay que señalarlo, no es una cosa exclusiva de Morelos. Incluso en la propia España, los ilustrados españoles se dieron cuenta del mismo fenómeno, del riesgo de que se entregara el reino a una potencia extranjera. En la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812, que hoy sabemos que fue una constitución que inspiró también a los insurgentes de acá de México, en la Constitución de Cádiz se señala que el reino no es ni puede ser patrimonio de ninguna persona o familia. ¿A quién creen que está dedicado ese artículo? Entonces fíjense cómo la Constitución de Cádiz dice, sí, Fernando VII es nuestro rey, pero el reino no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. Este argumento se recupera acá en la insurgencia mexicana y lo recupera José María Morelos. Y lo vemos manifiesto tanto en los sentimientos de la nación como en la declaración de independencia, y no con las mismas palabras, lo cual siempre me ha parecido muy extraño, pero también lo vemos en la constitución de Apatzingán de 1814. Y a esto es con lo que quiero terminar. Finalmente, en muy buena medida, el proyecto republicano de José María Morelos nace como una reacción a estas medidas arbitrarias tomadas por los reyes de España y en particular a la abdicación de Bayona. La abdicación de Bayona es vista, y todo lo que viene antes, no me quiero quedar únicamente con la abdicación, por eso me he ido a hacer este recorrido tan anterior, pero la abdicación de Bayona, la explotación de los caudales del reino de la Nueva España, es decir, el considerar que el reino no solo es patrimonio, sino que es propiedad del rey, eso fue lo que terminó impulsando a José María Morelos a rechazar la figura del rey. Y esto quedará plasmado de nuevo en el acta constitutiva de 1824 y en la constitución de 1824. La nación, claro, la Constitución de Cádiz dice el reino, ¿no? Pero ya con Morelos y después con los constituyentes de 23 y 24 es la nación. La nación no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. Porque la nación
toda la nación es soberana. Entonces vean ustedes cómo, si dejamos de pensar que el republicanismo era algo que Morelos pues debía traer ya en las venas, sino que empezamos a pensarlo como una construcción histórica, pues podemos explicar mucho de este proceso que resulta ser mucho más rico que lo que la historiografía patriótica habitualmente nos cuenta, ¿no? Para la historiografía patriótica, el que Morelos fuera republicano, pues está por descontado. Vamos a empezar a cuestionarlo y vamos a empezar a descubrir motivos tan pequeños como este. Este es un motivo, sin duda hubo más, pero por lo menos este me parece de fundamental importancia. Y nos quedan 15 minutos, a mí sí me gustaría que si algunas personas que están aquí quisieran hacerme preguntas, pues las hicieran. Muchas gracias.